Muy buenas noches, arrancamos con este AS Proyecto OVNI. Hace un tiempo, hace algunos años, la pregunta era si estamos o no solos. Hoy día esa pregunta ya no es válida hacerla, la respuesta la conocemos todos. Claro que no estamos solos. La pregunta hoy día sería, ¿cuándo estaremos preparados para anunciar la llegada de los extraterrestres? De alguna forma eso lo queremos conversar en este capítulo Así Somos, junto a Monty, por supuesto, y junto al maestro de maestros de los objetos voladores no identificados, de los fenómenos no identificados, Juan Andrés Alfate. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, queridos? Todo bien. Un gusto de reunirnos una vez más en este programa nocturno que en la televisión reabrió espacios como este. Y que en algún momento, aprovecho de decirlo nomás, que cuando se cuestionaban ciertos temas, hoy en día son los grandes estados de las primeras naciones quienes van directamente a validar el tema del área OVNI. Uh-huh. Incluso ya están dando un paso más hacia el tema extraterrestre, porque eso es aún más complejo. Claro. Uno tiende a asociar una tecnología voladora desconocida con alguien de otro planeta, lo que es un poco delicado hacer una aseveración tan contundente, pero sin embargo parece ser el segundo paso como parte de esta explicación general ante un fenómeno que, insisto, suele ser muy elusivo. Tú decías algo muy interesante, Michael, que eres ¿cuándo estaremos listos para el contacto? A esta altura yo me pregunto si el contacto o la falta de es exactamente el horizonte o las fronteras donde estos visitantes quieren que esto se mantenga. O sea, ellos pueden acercarse a nosotros, claramente está, claro, cuando quieran. ¿Y cómo superan nuestra tecnología? Y no lo hacen. Y no lo han hecho nunca, al parecer, salvo algunas particulares excepciones donde hay mucha gente o personas individuales que tienen un tipo de diálogo con estas entidades a lo largo de su vida. Pero masivamente, pudiendo hacerlo, la respuesta pareciera ser no tienen intención de aquello. No sé si están esperando algo de nosotros o derechamente esto es lo único que vamos a conocer de ellos hasta que nosotros quizás alcancemos otro nivel de conocimiento y lleguemos nosotros a tocar la puerta de ellos, pero al revés, parece que esto se mantiene en el misterio. Les tinca si revisamos algunos registros de los últimos avistamientos y nos vamos inmediatamente a Santiago, Santiago Centro. Mira. Ahí está Megan Núñez con su pareja, que viendo televisión a eso de las 3 de la madrugada notan la presencia de una luz extraña a través de su ventana, algo que claramente irrumpe el paisaje cotidiano nocturno. Vamos a dar unas explicaciones de cómo se forman esta imagen, esta particular, que parece ser un anillo de luz con algo más concentrado en su centro. Uh-huh. Hay que decir que ¿qué se puede descartar de inmediato? Porque la distancia es calculable y no son más de 100 metros. O sea, es menos de una cuadra. Yeah. Por lo tanto, el sonido de un dron debiera escucharse con esa luminosidad y que, hay que decir, esa luz correspondería a una manipulación del dueño porque no corresponde. Para que ustedes sepan, los drones, y que hoy en día generalmente se exige licencia para manejarlo, sí, porque son objetos peligrosos. Sí, pues. O sea, son grandes y le pueden pegar a alguien en la cabeza, pueden generar un choque automovilístico, etcétera. Se necesitan permisos. Sobre todo para volar a esa altura. Exactamente. E incluso porque, aunque sea por divertimento, que alguien lo tiró del balcón de algún departamento para verlo volar, se necesitan ciertas luces que son propias de estos aparatos, que esto no lo tiene. No tiene sonido. Está muy abajo. Por otra parte, lo que ella describe es, tenemos que compararlo a lo que estamos viendo en estos momentos. Es algo fulgurante, no es una luz constante. Debemos entender que cuando está más lejos parece un punto más fijo como una estrella. Si nosotros vemos una estrella, titila, ¿cierto? Eso es un efecto visual que no se provoca con los planetas, por ejemplo. Los planetas no aumentan y bajan su intensidad, sino que se ven como lumínicos, pero constantes. Las antiguas civilizaciones lograron distinguirlo, las estrellas de los planetas, entendiendo que estábamos rodeados de cuerpos celestes similares a nuestro planeta. Eso puede que la forma lumínica que nos presenta, como un anillo con algo en el centro, puede ser, porque muchas veces se da, una traducción del lente de la cámara por tratar de generar una imagen nítida de algo que no comprende, vamos a decirlo así, del todo bien. Sin embargo, si tú sumas todos los antecedentes, cuando finalmente esta luz, según el testigo, siendo que no es parte del video, se concentra su luz y sale disparado a alta velocidad, podríamos entender que es un UAP, como le llaman ahora. En realidad, por razones de entendimiento, sigamos llamando OVNI nosotros. Claro.
Claro, llama la atención también la hora. Eran las 3 de la mañana, claramente con un cielo oscuro, ¿cierto? Y quizás más despejado, con menos contaminación lumínica. Entonces, se pudo hacer este registro de una manera mucho más clara. Y acá nuevamente entramos en esta incógnita. Que cambia de color también decía. Sí, hace hartos programas que nos preguntamos lo mismo, si efectivamente esto se trata o no de objetos sólidos. Porque me acuerdo una vez que subió un tuit Elon Musk en donde él cuestionaba a los extraterrestres, ¿cierto? Porque él hacía el comparativo de que si las cámaras hoy día tienen tanta resolución, ¿por qué siempre las imágenes y los videos y las fotos aparecen tan difusas? No son tan claras las imágenes. Entonces, por ahí la gente, dentro de los comentarios, uno de ellos decía, probablemente estos fenómenos son per se difusos. Y por eso no se pueden apreciar bien. Es muy buen punto ese. Entonces, todavía tenemos esa interrogante, si efectivamente se trata de un fenómeno sólido o es más bien algo energético. Mira, dos cosas ahí. Tienes mucha razón. Generalmente los propios testigos dicen que tiene una forma difusa, o sea, son fantasmagóricos, por así decirlo. Esto explicaría y se entendería que en la antigüedad, si estos visitantes, como incluso parecen estar descritos en la misma Biblia, incluso libros anteriores de los cantos épicos sagrados de la India, por ejemplo, que cuentan de más de miles de años previo a la Biblia, o sea, si considera el Génesis, por supuesto, que de ahí parte todo, se supone, es que estos presencias se veían de antes. Al no pensar en extraterrestre, tenían dos explicaciones, o dioses o fantasmas. Entonces, si te das cuenta, tiene la imagen como un espectro fantasmagórico, semitranslúcido, que no es definido, así como casi una sábana autoluminiscente y todo lo demás. Y por otro lado, incluso los mejores teléfonos, excepto una marca en particular que anda rondando en el mercado, está todo bien al registrar así, 4K te pasaste, pero en la noche otra cosa. ¿Se dan cuenta? En la noche no agarran muy bien. O sea, si yo... registro un pasillo oscuro, se ven todos los granos de los puntitos, claro, con una captura nocturna, no tienen buena resolución en la noche. Y un foco lumínico en medio de la oscuridad tiende un poco a saturar la interpretación de la imagen del teléfono. Entonces, sí que empezamos a ver nuevas imágenes de captación de ovnis con esta marca en particular que está hecha para fotos nocturnas, probablemente quizás se pueda mejorar esta imagen. Pero como tú bien dices, tienen esta sensación volátil, muy poca sólida. Recordemos, algunos capítulos atrás de Proyecto OVNI hablábamos de distintas teorías con respecto a esto, porque claro, así como hay cantidad de avistamientos y cantidad de teorías en torno a qué pueden ser o cómo pueden ser, y en algún momento... todas las anteriores probablemente. Habíamos llegado a esa conclusión, que eran todas las anteriores, que así como podía ser un objeto físico que tal vez este tipo de cámaras pudiese llegar a captar de manera perfecta, también puede ser algo que sea solo energía, o en sí mismo puede ser energía y después algo físico. Porque si descartamos una, estaríamos descartando ciertos avistamientos que hemos visto. Exacto. O, por ejemplo, el descartar que sea físico, descartaríamos la historia que conversamos con el piloto de las Fuerzas Aéreas, ¿se acuerdan? Hace un tiempo. Sí. Y nada se puede descartar. Donde era tremendamente sólido eso. Claro, es sólido. Era medible. Sí. Tiene una historia, y ya el hecho de que te roben las pruebas, claro, ya es algo que uno dice, bueno, esta historia es muy sólida. ¿Te parece si seguimos revisando? Nos vamos al 30 de diciembre, hace poquitos meses, 30 de diciembre del 2021, nos vamos a México. Un avistamiento de un ovni gigante discoidal en el volcán Popocatépetl. Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Qué estamos viendo acá, Juan Andrés Alfate, y por qué? Volcán mexicano. Que suena caliente, ¿no? Totalmente. A ver, entendamos. Este volcán para nosotros es como el Villarrica. Está constantemente en activación y por lo tanto hay cámaras, que en este caso estamos viendo una de un usuario particular, que es mejor porque las cámaras generalmente tienen un contraste muy fijo, que está 24 horas monitoreando este volcán porque, como les digo, está constantemente activo. Claro. Espérame, en esa imagen hay uno podría decir, acá estoy viendo algo físico que no es solamente energía. Porque me da la sensación, este es un video que se... el que estamos viendo ahora, en este minuto, es un video que se graba justamente con un celular. Claro. ¿Ya? El que estamos viendo ahora como por dos minutos, un poquito más de dos minutos. Sí. Y se nota súper claro que es como... O a mí me da la impresión de que es un objeto negro. Y me da la impresión de que es más físico que el anterior que habíamos visto en Santiago, que si uno podría decir, da la sensación que es más energía. Absolutamente. Acá como que veo forma. Absolutamente. Hay un pequeño problema en eso nomás, pero, o sea, me quedo con lo que tú dices, que creo yo
que es un objeto sólido, así se ve. Claro. Se descarta inmediatamente lo único que está permitido y podría acercarse ahí, que sería un helicóptero. En otras oportunidades se han visto aviones, pero se ven las dos luces bastante lejanos y que parecen aumentarse como un efecto lupa producto de las nubes. Eso está claramente posado arriba de aquello. Y se nota, digamos, que no es una mancha, no algo que está hecho con un plumón en el lente, ni una mosca parada, ni mucho menos. Ok. ¿Cuál es el problema del objeto físico? Que en estos dos minutos que se ve ahí, fíjate que la parte, la cumbre de este volcán, todavía se alcanza a ver cómo le pegan los rayos del sol que está escondiéndose, ¿ok? Entonces, cuando es un objeto físico, que por lo general tiene una capacidad reflectante, se ve cómo la luz le pega por un lado y por el otro no, digamos. O sea, tiene una parte luminosa y otra parte de sombra. Acá se ve oscuro completamente. Claro, no tiene un reflejo. Lo que no invita a descartar nada. Te das cuenta que parte del volcán se ve alumbrado de este lado, de quien está haciendo el registro, y un poquito más abajo ya no le llega y se ve más oscuro. Sin embargo, el objeto parece ser de un negro, como de luz negra, así como de, como que es un negro persistente. Oye, saque el dedo, caballero. Una cosa así. Este video es relativamente nuevo, están contundente, digamos, que aquí esto amerita una investigación mucho más seria, porque aunque ustedes no lo crean, de los más extraordinarios registros a veces aparecen las explicaciones más irrefutables, más simples, y que terminan echando por la borda, digamos, cualquier teoría ufológica, pero convengamos una cosa, estamos hablando de una zona caliente, de un volcán que hay gente que, además de las cámaras de gobierno, se dedican todo el día a grabar porque algo encuentran. O sea, es como en el cajón del Maipo. Si bien el señor Leporati nunca había visto nada que vivía ahí. Claro. Claro, la verdad es que si es que quieres ver un ovni, tus probabilidades aumentan exponencialmente. En el cajón y el valle acá, ¿o no? En el valle, en San Pedro. En San Pedro, Atacama, de todas maneras, por supuesto. Y en los extremos, Punta Arena y, bueno, la Antártica no se puede. Claro, pero lo que sí está pasando en este momento es que la comunidad científica está cada vez más abierta a investigar este tipo de fenómenos. De hecho, hasta el día de hoy ya se han descubierto 5.000 planetas fuera del sistema solar. Y uno de inmediato se pregunta, si hay tantos planetas, ¿cierto?, exoplanetas, ¿cómo no va a haber nada? ¿Cómo no va a haber ningún tipo de vida o no va a haber ningún tipo de actividad en cada uno de ellos? O sea, claro, estamos muy lejos como para poder ir a comprobarlo, pero claro, en definitiva se están haciendo esas investigaciones, y tomando también el caso, por ejemplo, de Avi Loeb, que es este astrofísico muy famoso, profesor de la Universidad de Harvard, que ha llevado a cabo importantes proyectos, que abre y lo pone el tema sobre la mesa. Hay un grupo de científicos que, ¿sabes qué? Hay un proyecto, una misión que se llama Proyecto Lira, que ellos quieren investigar el Oumuamua. Y me acordé de inmediato de ese objeto interestelar al ver este en el Popocatépetl, porque en el fondo se habla de un objeto, cierto, sólido, oscuro, como el Oumuamua, que en ese caso era plano, era largo. Muy largo. Que no se sabía bien de dónde podría provenir, porque no parecía un meteorito ni nada. Es muy extraño. Entonces, lo que busca este proyecto Lira, que me parece súper interesante, es enviar una nave espacial súper potente que llegue cerca del Oumuamua y que lo pueda investigar para saber de qué sistema solar viene. Sí, la tienen difícil. Y también para poder ver cómo llega finalmente a nuestro sistema solar. Recordemos que lo vimos hace en el 2017, ¿cierto? Claro, tiene. Entonces, me parece interesante que hoy día se esté apostando por una investigación mucho más acuciosa y científica para poder dar respuesta a este tipo de fenómenos. ¿Puedo ser un poquito negativo? A ver. No sé si lo comparten. Me pasa que, efectivamente, como dice Monty, hay un cierto aire de que la comunidad científica hoy día está mucho más dispuesta a investigar, ¿cierto? Estamos mirando, dejamos de mirar la Tierra y empezamos a mirar justamente el espacio de manera súper concreta. Porque digamos que antes no le interesaba mucho. Casos muy puntuales a lo largo de la historia, pero en general no. Pero ¿por qué digo que hoy día? Yo siento que en algún momento, y después lo vamos a hablar con Tutankamón, que en algún momento de la historia sí les interesó mucho. Y algo pasó que les dejó de interesar. Algo pasó que dejamos de mirar afuera, pero lo vamos a comentar más adelante. Me pasa que siento que hay un aire a queremos investigar y queremos descubrir nuevos planetas y todo, pero siempre planetas donde imposible que exista vida, porque estamos buscando vida. O no podemos llegar allá, digamos. Siento que de los pocos científicos, y bueno que lo mencionaste, Monty, que está con la mentalidad de descubrir algo más allá, es Avi Loeb. El resto de la comunidad científica me da la sensación que todavía se quedó como en esta especie de pañales, de decir, ya vamos a descubrir, pero esto no lo podemos descubrir porque es imposible. Me causa mucho ruido
que aún hoy en día, con toda la tecnología que exista, con todo, más allá de otros planetas, lo difícil que es y lo imposible que es acceder y todo eso, ¿se entiende? Pero que no existe un conocimiento más acabado. Yo por eso partí este programa hablando de cuándo vamos a estar ya dispuestos a transmitir el contacto con otros con los extraterrestres. No por ellos, sino por el ocultismo que existe en nuestra sociedad, donde siento que la científica es una de las primeras que ha tratado de ocultar toda esta realidad, porque se le escapa un poquito de las manos. Mira, entonces, no sé que, si la investigación tiende a ser tan real. Es que, ¿sabéis qué? Es que interesante lo que tú propones. Hay que entender de que históricamente, los gobiernos, cuando seriamente, Estados Unidos, Rusia, decidieron estudiar esto para decir, porque al principio tenían miedo, decían, esto es tecnología del enemigo, y después se dieron cuenta, ¿sabéis qué? No pueden haber inventado eso. Mm. Y si lo que están viendo, ¿por qué no lo han ocupado, digamos, para atacarnos u otra cosa? Porque no podemos darle alcance ni derribar estas naves. Está el caso del doctor Josef Hynek, con quien tuve el honor de dar una conferencia en Argentina con el hijo del que, digamos, continuó con sus estudios. Él fue convocado por el gobierno norteamericano para hacer estudios de esto, pero incluso con la condición de echar abajo que los avistamientos que había la gente, es que él diera una explicación racional. Hasta que él mismo se sale y dice, a mí estos temas no me interesan, mi área era otra, me convocan acá y me estoy dando cuenta de lo que estoy viendo, yo estoy inventando cosas ya, porque la gente vio algo que no tengo explicación para ello. Espera, detengamos en eso, que me parece que es fantástico, fantástico dentro de la maldad. Tú me estás diciendo que un científico le... Querían su firma. Le pagaban, ¿cierto? Claro. Le avalaban investigaciones. Lo sacaron de la universidad y lo contrató el gobierno. Siempre y cuando un científico, no leído el libro, un científico, una historia que tú conociste en primera persona, siempre y cuando él firmara que esos avistamientos en el fondo eran cosas racionales y que de poco más, poco menos, decir que no existe vida inteligente. Porque eligieron a alguien que no le interesaba el tema y que claramente no le calzaba. Claro. Dijeron, hombres de otro planeta que vienen a vernos, pero no pasa nada. Y él dijo, no me interesa el tema, no lo encuentro posible dentro de un marco teórico, me parece que es muy raro eso que están proponiendo. Son cosas de la historieta, de las películas. Y él lo contrata y dice, bueno, ya, ok. Digo, al principio él no sabía que lo estaban contratando para eso y quedó muy sorprendido. Pero cuando estaba la Fuerza Aérea y un agente de campo al lado de él, todo el rato mirando lo que hacía, lo que escribía y todo lo demás, se hicieron muy amigos después. Y en algún momento él dice, ¿sabes qué? Empiezo a ver las fotos que tomó la gente y empiezo a ver las muestras en la tierra de lo que aquí dice este granjero que separó algo. Bueno, vamos a medirlo. Y ahí se da cuenta cuando él dice, oye, ¿sabes qué? Acá hay algo raro. No, no, nada raro, señor. Diga aquí nomás que... Usted me firme, listo. Entonces ahí él se sale y dice, ¿sabes qué? Hay cosas raras. O sea, aquí hay que decir que hay algo que está fuera de la explicación de yo, al menos de la que puedo otorgar. Y si es que yo sumo los manifiestos de los testigos, entonces aquí esto sí amerita investigarse, pero no para dar un informe al público de que esto está concluido, cerrado y aquí no pasó nada extraño. Claro, y hay mucho prejuicio también dentro de la misma comunidad científica. O sea, quienes se atreven a investigar un poquito más también son enjuiciados o tratados de locos. O muchos o que están yendo en contra de lo mismo que están estudiando, que es basado en la evidencia. Y a lo mejor hay otros que están haciendo los estudios efectivamente, pero no se atreven a revelar todavía los resultados de esas investigaciones porque son cosas que están aún en proceso. Y eso también les pone en riesgo su credibilidad. Entonces, aún es muy complejo y por eso se valora tanto que haya algunos que sí se atrevan a hacer proyectos y a proponer los temas de una manera más abierta. Pero, solamente una cosa que se cuestiona, que son los financiamientos de estos estudios. Bueno, como todos los estudios, pues maestro. Como todos los estudios. Usted sabe, cuando le pagan a los científicos en las universidades, tienen que estar inventando algo ya. Hay unos que inventamos la cura para cualquier cosa. Ante un mismo tema, unos defienden, otros refutan. Y ahí los conflictos. Pero acá estamos hablando de que están pagando para que digas una mentira. Sí, ahora esto... Me parece pero irrefutable. Los ovnis existen, digamos. Hay objetos voladores. Sí, existen, pero la gran pregunta es, ¿por qué entonces se están preocupando de ocultar tanto? ¿Cachai? Siento que lo que lanzaste acá no es algo que podríamos pasar al azar, ¿cachai? Siento que es una tremenda información que probablemente viene a tirar por tierra todos los informes a nivel internacional, todas las cosas que se han entregado. Vamos a seguir con mucho más asunto de Así Somos. Mira, por favor, estas imágenes. Boca abierta es poco lo que te va a quedar. Mira, por favor, lo que se observa. Esto y mucho más, maestro. Un resumen de qué es lo que estamos viendo acá. Es una forma de anillo que comienza a levantarse fuera de la estratosfera de la Tierra mientras esta estación espacial satélite lo capta. Estamos hablando de algo curioso,
fuera de la Tierra, lo vamos a analizar en profundidad y mucho más que conversar. Hoy día estamos muy tremendamente reflexivos respecto al tema. A la vuelta, esta breve pausa comercial. Ya estamos de regreso en Así Somos, a ese proyecto OVNI para que comentes en las redes sociales. Estamos revisando avistamientos impactantes, las últimas noticias también con respecto a los objetos voladores no identificados y información que nos entrega Juan Andrés Alfate, que a mí por lo menos me deja impactado esto de saber, siempre lo hemos sospechado, que hay influencia económica para ocultar información. Ya al saberlo de primera fuente o de segunda fuente, me parece que es tremendamente impactante. Porque de fondo es considerado como un asunto de secreto de Estado. Es como de que pone en peligro la seguridad nacional. Así lo ve Estados Unidos, Rusia así, no tanto. Y así lo han dicho, pero por ejemplo uno se pregunta, ¿por qué Chile no lo ve como un peligro de seguridad nacional? Y sí lo ve, ¿se acuerdan que lo conversábamos? Sí. Y sí lo ve Estados Unidos. Esa es una... ¿Podemos confiar efectivamente en los informes del Pentágono que se liberaron? ¿Cómo yo vengo hoy día y digo, sabéis que la mitad de los informes en el fondo los tienen ocultos y siempre lo van a ocultar? Buena pregunta. A eso voy con el tema de la sociedad científica. Hay una teoría con respecto a eso. Chile, en su práctica con los objetos voladores no identificados, podemos ver que podríamos resumir que hay una historia de no agresividad frente al fenómeno. O sea, nunca ha habido algún tipo de enfrentamiento y por lo tanto están obligados a informarlo, ya que han invadido el espacio aéreo, se metieron en un lugar que no corresponde a este objeto, no informaron que iban a entrar en los cielos de Chile y rompe todo el protocolo oficial que existe respecto a la aeronáutica, pero no se considera un peligro porque históricamente, digamos, no pasa más allá mientras se desconoce su origen además. Y porque en toda cambio, la investigación recae en Estados Unidos, que nos roba el material, perdón. Ya, es que este es el punto. Todo parece indicar, y yo esto no lo puedo asegurar, pero digamos la evidencia, digamos, parece que así lo confirman, y de casos anteriores donde muchas veces, como en el caso de Paihuano, donde Estados Unidos se viene a meter cuando hay un incidente OVNI en Chile, parece que hay un acuerdo. A mí me da la impresión, no es mi idea, es la de muchos investigadores al respecto, es que Estados Unidos sí sabe más de lo que dice. Supongamos un poquito que ellos tienen una nave. Entonces están obligados a colocar esto detrás de una cortina y decir, esto es secreto de Estado porque tenemos un objeto nosotros. Entonces no podemos hacerlo público porque tendríamos que mostrar esto. Entonces, colocándolo bajo cuatro llaves de manera oficial a nivel de gobierno, no tienen por qué contarnos lo que ellos realmente saben y tienen que tratar este tema de ahí para adelante siempre con el máximo secretismo. Yo creo que están obligados a cerrar la cortina de información porque tienen algo muy potente en sus manos o saben mucho más de lo que son capaces de reconocer. Claro, y Estados Unidos también lo ve como un tema de seguridad nacional por un tema histórico. O sea, es cosa de ver las guerras en las que han estado involucrados y siempre una potencia mundial tiene la amenaza inminente de que algo entre en su espacio aéreo. Claro. A diferencia de Chile, que no hemos tenido esa desgracia, ¿cierto?, de estar metido entre medio de una guerra a ese nivel, ¿cierto?, como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y probablemente si se ven cosas en los cielos, no vamos a pensar que es un país que viene a invadirnos o es una amenaza que nos pueda costar caro acá en territorio nacional. Pero yo quiero ir... Sin embargo, Perú les dispara. Sí, pero yo quiero ir más allá porque Estados Unidos no es un niño que va a confundir una nave espacial con un tanque. Siento que son todo excusas simples para ocultar información. Bueno. Sigamos viendo videos y seguimos conversando. 6 de enero, Juan Andrés Alfate, vamos a hacer un mini viaje en el tiempo. 6 de enero, ¿qué es lo que pasa acá con el lanzamiento, de hecho, del cohete de Falcon 9? Exactamente. El Falcon 9 es, de parte de Elon Musk, el cohete SpaceX que transporta los satélites de Starlink, ¿cierto? Con que provee internet desde el espacio, que es como lo que hoy por hoy está salvando las comunicaciones de Ucrania en medio del conflicto con Rusia. O sea, en realidad, ¿qué conflicto? La invasión de Rusia. Ok, ¿qué es lo que pasa? Acá estamos viendo cámara oficial. Estamos viendo cámaras oficiales. ¿Ya? El problema es que, muy orgulloso de todo lo que hace los Max, transmite en directo. Yo no lo puedo ver, digamos, y... Ya, atención con lo que se ve en la imagen de la izquierda, donde vemos que se levanta esta forma de anillo. Sí, sí. Ahora, ustedes se preguntarán,
¿Por qué no tenemos más imagen? Mira, ahí está la flecha apuntando. Sí. Entonces ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué no tenemos más video? Se va a cortar en este momento. Es porque ellos cuando ven eso, al igual que los telespectadores que estaban revisando este video en directo, cortaron la transmisión. ¿Pero qué es eso? ¿Se dan cuenta? O sea, ellos cortan la transmisión, por eso no seguimos viendo más. Entonces, y aquí uno se pregunta, bueno, pareciera que no es casualidad. Cuando eso entra dentro del campo de visión de la cámara de este cohete, ellos deciden, obviamente, abortar la transmisión al público porque necesitan entender bien con quién se van a topar. Entonces, aquí hay que sacar dos conclusiones. A ver, aceptemos que ellos a propósito cortan la transmisión precisamente porque se cuela esta cosa. Claro. Y después retoman la transmisión cuando ya no se ve. Cuando ya no está, después sigue, digamos. Solamente en este pedacito se atrapa y no creo que haya sido producto de este objeto que haya cortado la transmisión, sino que se nota que ellos fueron los que cortan porque pasa a un negro natural. Y luego, pareciera que al hacerlo a propósito, ellos cada vez que se topen con algo así lo van a hacer. Eso ha ocurrido varias veces, ¿eh? Yo creo que el video más censurado de la NASA, que lo tengo, fue una vez que estaba muy orgulloso que era una caminata de un astronauta en particular, cuyo nombre no recuerdo ahora, donde iba a mandarle como un saludo de cumpleaños a la señora. ¿Ya? Y están transmitiendo en vivo y al fondo aparece un objeto y empieza a desplegar unos tentáculos y dice la nave, por favor, espéreme, pare, gira hacia la derecha la cámara. Y él mira al astronauta y dice, ¿qué es eso? La cámara gira, ¡pum! Y corta. Y se alcanza a ver cómo despega dos tentáculos esto. Uh-huh. O sea, y cortan esa transmisión. Ok. Y después no explican nada, porque si explicaran algo, digamos, te creo. Pero no dicen nada. Ok. Eso que aparece ahí claramente llamó la atención y al parecer activó un protocolo de Elon Musk y de tantos otros al parecer, por algo se le permite entrar a la Estación Espacial Internacional, etcétera, etcétera, que es cortar las transmisiones. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos un objeto en cuyo, que es un anillo, porque se nota que en la parte interior de esta circunferencia que se genera, se ve el planeta Tierra que está al fondo, o sea, es hueco por dentro, o sea, es simplemente un anillo. Entonces, acá hay dos explicaciones posibles. Y esto es muy interesante. La manera en que se forma, mira, no, yo no sé si lo alcanzan a notar, lo podemos ver a pantalla completa, se dibuja parte del anillo en algún momento. Mira, mira, fíjense en la parte ahí. Mira, no se ve completo y de repente empieza a dibujarse. Sí, de ahí se nota completo, sí. Pero se dan cuenta que se dibuja. Como que va a salir. Sí, es muy raro. A ver, no sé si me entienden bien. La parte de abajo del anillo se empieza a dibujar. Es como que nos vemos, mira, ¿se da cuenta? Mira, ahí lo estamos haciendo en retroceso. Tic, ¿se da cuenta? Sí. Es como que empieza a aparecer el borde de abajo. ¿Se entiende? Sí, perfecto, ya, lo estamos viendo ahí. Ok, entonces aquí podemos deducir dos cosas. Si es un objeto sólido, las cámaras de este tipo, incluso como muchas de las cámaras de nuestros celulares, comienzan a dibujar aquello que está fuera, pucha, no sé cómo decirlo, del campo de comprensión del lente. Entonces trata de completar cosas. Entonces podemos decir que eso efectivamente era un anillo, pero por contraste no supo qué hacer con eso en un comienzo. Entonces, esto pueden ser dos cosas, porque ahí viene otra cosa más abajo, ¿cierto? ¿Cierto? Que es cuando se dibuja todo lo demás. Entonces, puede ser dos cosas, la verdad. A ver. Un reflejo, lo que es bien poco probable en la manera en que esto se está mostrando, en donde la cámara está apuntando y lo que está mostrando parte del fuselaje de esta nave. Y lo que sí puede ser, y aquí quizás lo van a entender mejor, es una conformación de hielo que se genera por un asunto de la naturaleza dentro del sistema solar que nosotros conocemos, yo no sé si funcionará distinto en otras partes, forman anillos. Cuando nosotros hacemos una burbuja con una pompa de jabón, se genera una esfera y los planetas tienen esa forma porque es la manera más resistente, compacta que un objeto en la tridimensionalidad del cosmos puede formar. Los anillos, en conformidad de que rodean a Saturno, parece que tuvieran estos adornos porque, producto de la gravedad, se quedan ahí. O sea, los anillos y las burbujas son las formas sutiles que tienen el agua o objetos que no caen dentro de la gravedad de un planeta porque la naturaleza mantiene su equilibrio, su homeostasis a partir de esto. Entonces, si hay hielo, si hay producto de agua que puede ser congelada porque la sacó del derretimiento del fuselaje del cohete y todo, puede que se forme un anillo. No es tan raro, fíjate.
Es como sacar un anillo de un cigarrillo, por ejemplo. Es una forma que es natural en el cosmos. Eso podría ser. Porque si es un ovni, tendría una forma muy particular. Nunca te vista. Sería una cosa muy rara. Y lo tercero es que sea algún tipo de reflejo que la cámara comienza a dibujarlo y por eso nos vemos y comienza a completarlo. ¿Te acuerdas? Por eso es como que no se ve completo y comienza a dibujar la parte de abajo porque trata de racionalizar la imagen, por así decirlo. Claro, o sea, hay varias explicaciones plausibles que ante son este más fenómeno. De parte de que es tener una explicación de que no. Ya, o sea, podríamos darle un enfoque más racional que si estamos frente o no a un fenómeno extraterrestre. Cortaron la transmisión. Eso es lo raro. Eso es lo que hay que entender. Eso es lo que a nosotros nos sirve. Yo creo que en SpaceX manejan muchísima información. Y a mí lo que me gusta que hace esta empresa, dentro de todo, vamos a dejar de lado el tema de la contaminación, claro, pero sí ellos siempre están teniendo todos sus lanzamientos en vivo, en tiempo real, lo transmiten a través de sus canales de YouTube. Sí, pues tiene están que pegarse la quebrada. Claro, están los lanzamientos de Cabo Cañaveral, los de Boca Ratón, entonces si no como que todas estas cosas siempre se pueden ver en tiempo real, en vivo y en directo. Me llama la atención una cosa que hizo Elon Musk en el 2018, cuando lanzó al espacio el Falcon Heavy, que es uno de los cohetes más grandes que tiene SpaceX, en donde adentro iba un automóvil descapotable de Tesla con un maniquí. ¿Y por qué cuento esto? Porque siempre se ha cuestionado por qué empresas tan grandes como la Dell no intentan hacer contacto con extraterrestres, o si las misiones que realizan traen de vuelta información valiosa que no han podido compartir. Y en esta ocasión, en el 2018, mandan este auto y están las imágenes ahí en internet, y en el parabrisas del auto había un mensaje que decía no entres en pánico. De hecho, mandan una réplica de un autito de Hot Wheels. Y también en la patente, creo, del auto había un mensaje que decía hecho por humanos en la Tierra. No sé si lo hace de una manera burlesca, de decir, ya, vamos a mandar este mensaje porque no creo en nada, o efectivamente se busca entrar en contacto, porque recordemos también lo que hizo la NASA con los Voyager, en donde también llevaban, ¿te acuerdas, Alfa? Que llevaban los Voyager unos mensajes y un mapa en donde la humanidad vivía dentro del universo, y marcaban ahí, mira, aquí está el planeta Tierra, aquí estamos nosotros. Entonces, estas formas de contacto siempre están como en tela de juicio, po. Ahí de alguna forma hay indicaciones, en este caso de mandar un auto, creo yo como que es de zorrón máximo. No te asustes, sí, me suena más zorrón, porque ¿cómo hay que contactar? Muy cierto lo que dice Monty, muestra todos sus lanzamientos, pero nos muestra lo que él quiere que nosotros veamos finalmente. Acá está, hay algo que se le escapa de una lógica y lo bloquea absolutamente. Vamos a seguir revisando mucho más avistamientos. Ojo, hay más que han pasado este año. Si decíamos que el 2021 era un año caliente en avistamientos, parece que el 2022 nos está impactando bastante. Pero también hay noticias que tienen un aire justamente a extraterrestres, y esto tiene que ver con la daga extraterrestre de Tutankamón, así es como lo han titulado absolutamente todos los medios de prensa, Juan Andrés Alfate. Una daga que llamaba la atención, que se había encontrado en la pierna izquierda, me parece, Tutankamón, que ahí estamos viendo algunas imágenes. Ahí está. Y que hoy día se descubre, bueno, ya se descubrió hace un tiempo, hoy día se descubre no solamente que no fue forjada en Egipto, que fue un regalo, pero que además tiene material extraterrestre. Sí. ¿Cómo nos puede explicar esto? Ya, ok, ya. Esto amerita explicación. A ver. Ya la vida de los faraones es bastante curiosa, entendamos que está vinculada a grandes prodigios. Ellos tenían todo un panteón de dioses, ¿cierto?, del antiguo Egipto, y que incluso hay personas hasta el día de hoy que sienten un vínculo de adoración mucho más fuerte que la cristiana, por ejemplo. Encuentran mucho más válido todo este panteón de deidades que están vinculados al sol, a la luna, generalmente. Incluso hasta Marvel, esta semana, saca una nueva serie de uno de sus superhéroes que tiene que ver con toda la mitología egipcia, que se llama Moon Knight, así como el Caballero de la Luna, y donde te explican esta relación. ¿Por qué se llama extraterrestre? Está bien dicho, es extraterrestre. Extraterrestre es cualquier cosa que está fuera de la Tierra. Claro. Ok, entonces todo parece indicar que los últimos estudios que hicieron, muy recientes, que están Tutankamón, digamos, es un misterio en sí mismo, no solamente por la maldición que terminó asesinando a varios de sus descubridores, y hay varias explicaciones racionales y otras no tanto al respecto. Es sobre la vida de este pequeño muchacho, muy jovencito, menor de edad incluso, que llegó a ser el gran monarca del antiguo Egipto.
Esa daga, que habría sido regalada por una nación extranjera, fue heredada por este joven faraón Tutankamón de parte de uno de sus ancestros, y que lo que descubrieron es que claramente parte del material, si no gran parte de esta daga, es extraterrestre. ¿Por qué? Porque la forma de composición, la forma en que fue forjada además, es imposible para la civilización, incluso complejo para nuestros tiempos. ¿Qué se entiende entonces? Que el material que utilizaron para hacer esta daga provenía del espacio, o sea, es de un meteorito, claro, en donde la concentración de frío y calor por lo cual pasó esa roca proveniente del espacio era irreproducible en la Tierra y ya venía sedimentada, forjada de esa manera, y aquí solamente se dedicaron a darle forma. Es extraterrestre, como le decía, yo tengo un anillo que me hicieron de un meteorito. ¿Verdad que tú nos contaste una vez? Claro, que es divertido porque ese anillo es más antiguo que nuestro planeta, es mucho más viejo que la Tierra, antes que existiera. Que da nervios, ¿no? No diga dónde lo tiene, que no, mire, que andan los amigos de no, la no, gente. No, pero no lo uso porque hay, sí, esto de la gente siempre lo digo que se le da risa. Pero la vez que lo usé fue terrible. Yo creo que está súper cargado. Me da mucha mala suerte. Yo que me siento medio inmune ante... Esa es tu criptonita. No, me pasa... Lo andaba colgando y muy mala suerte. Pero así, de una, así, ¡pah! Se activa. Me pasó en dos ocasiones, pero bueno, lo cuento como anécdota. En el caso de Tutankamón, que también tenía esto como extraterrestre, como esta piedra de nuestro maestro Salfate, no solamente la daga, también estaba leyendo que era el brazalete y el reposacabezas, que también se encontró que esos tres elementos tenían justamente este elemento extraterrestre. Y llegué a un estudio del año 2017 de Albert Hambon, quien es miembro del Instituto de Mineralogía, sí, y un título eterno que no les voy a pronunciar, que él de hecho, él contaba y demostró en base a distintos estudios que el hierro utilizado durante la Edad de Bronce, generalmente en la Edad de Bronce, en esa época, era procedente de meteoritos, y que era una práctica que, si bien eran objetos bien valiosos, era una práctica no tan extraña, que sí se utilizaba bastante en la Edad de Bronce, que después con la Edad de Hierro ya pasó al olvido. Claro. Y ahí es cuando yo me hago la pregunta que tiene que ver con lo que hablábamos antes de... Todos sabemos que los egipcios eran expertos astrónomos, o sea, la concepción del cielo, la mirada del universo, sí, era tremenda. Sí. Era su día a día se regía justo en torno a todo lo que pasaba arriba de nosotros. ¿Qué habrá pasado en algún momento? Pregunta que realmente uno se hace. Para dejar de mirar hacia arriba, para dejar de buscar lo mismo que tú dices, porque esta práctica, que era de la Edad de Bronce, de esa época, después se pierde. Se pierde ya, incluso hoy en día, tú decías, es muy extraño poder llegar a tener esa tecnología, la forma en que habían armado la daga, con el yeso que habían utilizado. ¿Qué pasa en todo ese tiempo que ya se pierde? ¿O qué descubrieron que a lo mejor nos alertó a la civilización humana, a la civilización egipcia, para no seguir jugando en esas canchas extrañas? Hay un punto histórico que hay que mencionar. A ver, primero, como tú dices, ellos sí, ellos tienen la capacidad de forjar cosas, pero no tienen la capacidad de formar esos elementos. Solo podían venir de afuera, o sea, no podían hacer mezclas ni ensamblajes de materiales, pues no les daba. Tipo. Pero el meteorito ya venía hecho. ¿Y por qué lo hacían? Porque la tentación era tremenda, porque ellos veían caer algo del cielo, iban y se encontraban con lo que efectivamente había caído y lo consideraban como un regalo de los dioses, y por lo tanto cualquier objeto hecho de ese material tenía condiciones y propiedades, claro, especiales, como divinas. Y probablemente no se equivocaban. Hay que entender de que algunos meteoritos tienen particularidades que los que mucha gente hoy día usa como gemoterapia u otras cosas, hace como donde uno puede hasta colocarse una nuez moscada, digamos, contra la alergia. Algún funciona. Tipo de materiales metálicos o de gema generan al parecer cierto flujo energético y la gente trabaja con eso. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Yo no sé el punto exacto, pero claramente hay un antes y un después en la historia de los faraones, sobre todo con Ramsés II, cuando tenía todo su grupo de esclavos, y un día apareció un dios que, en buen chileno, se pitió a todos los dioses de Egipto, porque le dijo un señor llamado Moisés, y obró varios milagros, entre ellos 7, algunos hablan de 10 plagas, y que el faraón tuvo que echar por tierra a todos sus dioses, y, o sea, mató prácticamente todo su ejército y se quedó sin mano de obra. Entonces yo creo que hubo muchos cambios y hubo mucho que repensar respecto a lo que ellos creían de sus dioses frente a este único que apareció, que
Que ojo, es bien misterioso, ¿ah? Porque ese Dios, que es el Dios para nosotros, el Dios que es el papá de Jesús, digamos, él mismo decía que había más entidades, como Baal. Mira. Él, cuando pasaban por el desierto, él dijo, vamos a pasar por acá, pero maten un cordero por Baal. Y le preguntaron, ¿quién es Baal? Dice, no, pues es el demonio que vive acá. Y necesitamos para pasar que hagamos este sacrificio. Es loco, ¿eh? Es casi como Dios pidiéndole permiso a un demonio para pasar por ahí. Y ahí es cuando algunos se preguntan, ¿ese Dios en particular es Dios? ¿O es un super demonio especial que le ganó a los otros, pero es uno de tantas deidades? O podemos entrar a las múltiples teorías de que... O sea, un extraterrestre. De que los dioses, a eso voy. Es que usaba tecnología. Es que eso voy cuando hago esta pregunta, más allá del tema divino, el tema bíblico. Tal vez sí tiene mucho sentido alguna de las teorías de que todos esos dioses de los que se hablaba en el antiguo Egipto tiene que ver con extraterrestres. Tiene que ver con enseñanzas tecnología. Que a lo mejor se entregaron, claro, pero algo tiene que haber pasado más allá del simple miedo, ¿cachai? De la destrucción. Algo tiene que haber pasado con ese Dios, con ese ser extraterrestre. Si es que lo queremos pensar así, efectivamente, y podemos entrar a la construcción de las pirámides y todo lo que tiene que ver con un Egipto que es súper misterioso, súper rico en cuanto a cultura, pero súper misterioso en cuanto al origen de las civilizaciones. Puede ser, tal vez, que hay dioses ahora, que vienen, que en realidad ese Dios todopoderoso pasa a ser un extraterrestre. Igual es bien impactante este hallazgo porque... Bueno, Tutankamón enterrado en Egipto hace más de 3.000 años y esta tumba se descubre en 1922 por Howard Carter y desde ahí en adelante se han hecho todas estas investigaciones en la medida que también va avanzando la tecnología. Y algo no menor, esta es una de las tumbas mejores conservadas de la época de los faraones egipcios. Entonces también la información que hay dentro de ella es súper valiosa. Y otra de las cosas que llamaba la atención dentro de este hallazgo, de este descubrimiento, es que el yeso que fue usado para la empuñadura de esta daga también contenía una técnica que no apareció hasta el siglo 4 antes de Cristo en Egipto. Por eso claro, se decía claro. Que esa daga probablemente... Aquí estamos hablando de 2000 antes de Cristo, más o menos, esa época. Claro, Tutankamón que gobernó como en el 1300 antes de Cristo. Una daga entonces, importada. Esta daga importada que hoy los estudios la posicionan en Siria, en lo que hoy es Siria y en lo que antiguamente se conocía con otro nombre, pero que habría sido a su vez regalada en ese lugar a el abuelo de Tutankamón y así había sido pasando de generaciones. Entonces, por ahí, a través de todas estas investigaciones, poder hacer como el seguimiento de dónde efectivamente vino esta daga que hoy nos llama tanto la atención. Una daga que vamos a seguir investigando sin lugar a duda en este capítulo de ese proyecto OVNI. Tenemos más avistamientos, escúchame bien, Australia, India, Japón. Ahí estamos viendo solo algunos. Este 2022 se viene caliente en cuanto a avistamientos. Los ves primeros acá en Así Somos después de la siguiente pausa. Ingeniería, bueno, parte del misterio. No, yo cada día entiendo menos. Ese proyecto OVNI para que tú en las redes sociales también puedas participar de esta conversación. Ya vamos con los avistamientos más impactantes, pero antes, en muchas ocasiones por falta de tiempo no podemos chequear nuestra salud como corresponde, pero con Tested no hay de qué preocuparse. Cuentan con más de 500 prestaciones para ti y los que quieras. ¿No tienes tiempo para chequear tu salud? Tested llega a donde tú estés, ya sea tu hogar o tu oficina. Realiza tus exámenes de sangre, de orina, COVID y mucho más junto a ellos. Que el factor tiempo no sea un impedimento. Compruébalo. Cuando la salud se comparte es más fácil estar bien. Juntos nos cuidamos. Ingresa ahora o cuando lo necesites a tested.cl y agenda tu hora, ya lo sabes. Tested.cl, el mejor consejo para mantener nuestra salud ahí en forma siempre. Muchas gracias a los amigos de Tested. Sí, seguimos viendo avistamiento, Juan Andrés Alfate, nos vamos. Insisto, me hice un perfil bioquímico completo. ¿Nos contaste? ¿Tenía el resultado ya? Sí, eran 5 resultados distintos, así de grasa, de vitamina B12, no sé qué. ¿Pasa ahí el año? Y lo vi conmigo, sí. Bien. Pero, sí, pero está raro, yo no sé.
No, no puede ser. Mira, si no tiene la firma de Tested, estamos seguros que está muy certificado. Sí, yo creo que lo hicieron bien, así yo creo que... Oye, nos vamos a Australia, ¿les parece? A revisar más avistamientos. Fecha exacta, el 12 de marzo, acá un avistamiento a plena luz del día, Juan Andrés. Exacto. Queensland, esto es Australia, como usted bien decía. ¿Se acuerdan del objeto volador no identificado que vimos sobre el Popocatépetl? Sí. Que era un objeto oscuro, sólido, muy similar a lo que se puede revisar en estas imágenes. Una vez más, a ver, mira, es complejo el tema de los ovnis hoy en día, habiendo tanto dron. Pero ya es posible descartarlo cuando hacemos, gracias al señor de la cámara, los debidos acercamientos y no se alcanzan a ver los respectivos detalles. ¿Se dan cuenta el viento en las palmeras? Sí, sí, sí. Señores, descartamos de inmediato. Un globo, una globo, el globo de estos que son como medios metálicos, sí, que regalan en los zoológicos, los cumpleaños, etcétera, etcétera. Descartas todo inmediato. El objeto que está ahí se sostiene por sus propios medios contra el viento. Incluso, viendo la palmera, podríamos decir que hasta un dron se vería, digamos, en ciertas dificultades por mantener su posición. No es el caso de este objeto, que retrocede en sentido contrario de donde apunta el viento, después lo sigue, se queda quieto, hace exactamente lo que quiere. Se calcula el tamaño, muchas gracias por haber filmado, haber registrado, perdón, la palmera. Ese objeto debería tener un diámetro que es no menor a los 4 o 5 metros. Inmediatamente no es un dron, o sea, solo los militares tienen ese tamaño tan grande y obviamente no tendría nada que hacer ahí. Generalmente los drones, por si acaso, los militares no tienen la forma como los que nosotros acostumbramos a ver. Tienen forma como de misiles. Y existe, me imagino, como un registro, ¿no? Absolutamente. De salió a sobrevolar tal zona, tal día, tal hora. Exacto, no. Y no se ocupan para estos fines. Y los drones no siempre se pueden sostener como un helicóptero en el aire porque están hechos con fines de ataque nomás. Claro, me llama la atención y lo relaciono con lo que está pasando en Australia, tanto desastre natural, inundaciones, la gente lo está pasando tan mal allá, que esta es una teoría que siempre proponemos acá en el programa, que si efectivamente los extraterrestres estarían interesados en los fenómenos naturales de nuestro país o los recursos naturales. O si les afecta directamente porque viven en un sector donde... Supongo que viven en un bosque, no sé, te estoy inventando, pero como que tienen un asentamiento muy oculto y hay un incendio, salen. Se cree a veces eso. Mira. Cuando hay terremotos se ven mucho, entonces uno dice, están saliendo, están desalojando por algún momento. ¿Qué? No lo había pensado así. Es una posibilidad, porque no se entiende bien. Pero si les afectara, ¿no nos habrían atacado ya? En el sentido, porque nosotros somos los principales, nosotros somos los que tenemos la embarrada en el planeta. Ah, pero entonces con la inteligencia, si les afectaran esos cambios, ¿no tratarían de deshacerse del problema que tenemos nosotros? Mira, es que es interesante lo que dice. Hay quienes afirman, por ejemplo, nuestra amiga Latife, en su sensibilidad distinta a la nuestra, que dice que esto debería ser más. Y se evitan muchas cosas gracias a ellos. Lo que pasa es que no pueden apagar todos los focos de desastre que el humano genera, pero que deberíamos estar mucho peor incluso. ¿Y hay alguna agencia en Australia, Salfate, que se dedique a investigar este tipo de fenómenos de manera más oficial? Muy buena pregunta. Sí, está MUFON, que eso está a cargo de... Oh, se me olvida el apellido en este momento, pero lo conozco. Ya, pero existe. Sí, es como un Elon Musk, es un ultra giga millonario, que entre otras cosas él compró el rancho Skinwalker, que le llaman la Disneylandia de lo paranormal. O sea, tú vas para allá y se ven lobos gigantes, las vacas desaparecen, aparecen todas arriba de un camión así apiladas y no se quieren mover. No te creo. Pasan cosas muy raras todo el tiempo ahí. ¿Hoy, en esta época? En esta época, a cada rato. Y se ven luces así, así que se acercan a las cámaras de seguridad y todo. Y él anda detrás de todos los fenómenos. Y él tiene muchas sedes que investigan los ovnis. No la tiene en Chile, pero MUFON tiene una de sus sedes principales precisamente en Australia, fíjate. Entonces ellos son los que se encargan de investigar. Y uno se mete a las páginas de MUFON y si este caso precisamente que está investigado por ellos... Te morís, digamos, porque dice caso 164.386. O sea, la cantidad de capas que tú das cuenta, la cantidad de avistamientos que se recopilan en todo el mundo, digamos, a lo largo de los últimos 7 u 8 años, más. Claro, tú hablabas recién que la mayoría de los avistamientos siempre se dan de manera puntual. Hay poca gente que los logra captar, debe ser porque a lo mejor no todo el mundo tiene la costumbre de andar mirando el cielo. Pero ¿sabes qué? Algo pasó distinto en Delhi. Nos vamos a la India, porque el 23 de marzo
de este año. Donde aquí, aquí no existe una sola persona en algún lugar. Aquí son muchos en todos lados. Mira, un transeúnte tomó registro de esta imagen de 45 segundos aproximadamente y habían muchas, muchas personas ahí, como lo vemos en la imagen, mirando hacia arriba. Obviamente todos asombrados, grabando con sus celulares. Esta es una especie de anillo que volaba por encima. Sí. Un objeto que ahí está en la pantalla, que era como un círculo bien perfecto. Y no parece humo, porque uno podría decir, como el ejemplo que pusiste de estos anillos del humo del cigarro, pero eso no parece algo que se pudiera como evaporar, es más bien como una estructura. Tenemos mucho que hablar sobre respecto a este video. A ver, cuando se ven cosas así es complejo en esta nación, ¿eh? Porque ellos sí, hasta el día de hoy, tienen muchos dioses, ¿no? Algunos son devotos de Shiva, de Vishnu. Esos son los buena onda. Hay otros que son un poco más complicados, como Kali, ¿sí? Que es, claro, de la destrucción. Pero se supone que es un dios benevolente, pero que representa la destrucción de los malos hábitos. Pero es, digamos, es una madre ruda con sus hijos, digamos. Se los lleva, digamos, a charchetearlo hacia a lo más Will Smith. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la India? Es cuando hay estos avistamientos, cuando nacen terneros con dos cabezas, cuando nace alguien con cierta disfunción mental, así como un caso psiquiátrico, ellos lo siguen viendo como personas especiales y manifestaciones de los dioses en ellos. Como el antiguo aborigen norteamericano, alguien que es loco, así alguien, es una palabra inapropiada por lo demás, pero una persona, digamos, que tiene sus facultades alteradas con un comportamiento errático, los dejan tranquilos porque dicen que está tocado por la mano de Dios. Vive en su mundo de felicidad, digamos, donde no vive en el continuum del cotidiano de nosotros, aplastados por el paso de los segundos y los minutos. No vive en otra, está desarmado. Entonces, estas cosas, imagínate la cantidad de interpretaciones que se le dan, que es maravilloso. Escucho teoría. La Monty decía, digamos, que se ve como un objeto sólido, así que parece una estructura porque tiene algunas texturas. ¿Qué te parece a ti? Porque al parecer habría una explicación, digamos... ¿Hay explicación? Habría una explicación. Este es como adivine. No, yo es que me pasa que de verdad... Algo así lo veo... Yo me imagino al tiro un portal. Y nada para menos, ¿no? Más allá de un objeto, no, claro, descarto de lleno el tema de que sea humo, porque, no sé, es... No, es muy perfecto, parece no moverse de esa forma, vemos la impresión de la gente también, entonces sabemos que es algo que está ahí, in situ, en el momento, no es un juego después que se pueda haber hecho con algún tipo de video, a no ser que fuera un montaje, una edición, lo encuentro muy, muy rebuscado. Pero lo primero que se me viene a mí la mente con cosas así es como una especie de portal. No sé si es mucha película Marvel que he visto, pero es como... No, para nada. Es como estamos abriendo un paso a otro lado. Sí, de inmediato, ¿cachai? Es como que... Que me dan ganas de saber qué hubiera pasado si algo cruza ese círculo. Ya. Si es que algo cruza. ¿Se podía cruzar? Ese círculo, ¿desaparecía? No sé. Sí, sí se puede. Porque se deshace. Mire, este video tiene una versión un poco más larga. A ver. Y algunas personas que ahí están en este momento grabando este misterioso círculo en el cielo, lo han grabado, lo han captado más de alguna vez en estos últimos años. Aunque parezca curioso y aunque parezca que de hecho lo es poco probable, fíjense que hay personas que coleccionan registros de esto. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo saben dónde va a aparecer? Son aquellas personas que viven cerca, sobre todo en Inglaterra, porque alguien decía, esto parece un círculo de cosecha en el cielo, prácticamente. Ah. No tienen las formas geométricas complejas, solamente un círculo, pero está la tentación de hacer un comparativo. Cabo, ¿por qué decía esto? Llevarlo. Porque en Inglaterra y en la India hay muchas fábricas de estas que tienen estas largas chimeneas. Y a veces, no a propósito, porque se dan las condiciones de presión y de aire, como un cigarro, ¡pum!, suelta un anillo perfecto. Pero así de perfecto. Así de... Maestro, si perfecto tú buscas cigarro, en YouTube, claro, videos como este, hay montones, incluso saliendo de las chimeneas. Y viajan por el campo. Y es un anillo negro, como ese, oscurito, muy perfecto, delgadito, alguno un poco más grueso, que se mueven, digamos, y que probablemente por las sustancias que se arrojan de la chimenea, se mantienen estable por mucho tiempo. Tal este como el nivel de contaminación para mantenerlo así. Exactamente, el nivel de contaminación de estos países estamos hablando, donde se dan estos fenómenos, los campos de Inglaterra, y obviamente de ahí se viene la palabra smog. El smog es que se junta el fog, la niebla, con el smog,
Eso es smog. Es smog con fog. Porque es el exceso de contaminación que hay en la isla británica. Por eso se dan estos fenómenos. O sea, ¿este fenómeno corresponde a eso? Pertenece a eso. Está tirado por una chimenea de una fábrica. No estamos hablando de un portal, no estamos hablando de nada. ¿Por qué se logra mantener tanto tiempo y no se desvanece? Es por lo que tira... Es algo de ser muy contaminante. Debe ser muy contaminante. La gente que está viendo este video lo ve sabiendo lo que es. La gente que está ahí. Si viven ahí, lo deben haber visto más de alguna ocasión. De hecho, que jamás me habría imaginado porque es demasiado perfecto. Este video tiene versiones más largas y hay gente que lo compara con otros registros anteriores. Ahora estamos hablando de... ¿Y cuánto puede durar? Minutos. Porque este es un video más o menos de 45 segundos, el que en el fondo se viraliza. Exacto. Así de perfecto. La gente que vapea o que hace trucos, digamos, con cigarro y que hace forma, incluso hace un cuadrado, que parece cómo hacer un cuadrado, un humo, hacen triángulos de todos los de forma. Hacen y generan, y hay competencia de cuánto pueden generar un anillo, y hacen varios al mismo tiempo, así como 20, así de una sola bocanada, varios chiquititos. Duran 30 segundos aproximadamente, bajo esa condición de consistencia. Eso duran sus buenos minutos. Claro, sobre todo si estamos hablando de un material particulado bastante más denso que bastante el del humo denso. De un cigarro viento, o de un vaporizador. Por ejemplo, está bastante nublado, ¿te das cuenta? Sí. Corre poco viento porque no hay... Los banderines no se mueven. No hay diferencia de presiones porque está muy nublado. Entonces... se dan todas las condiciones. Es eso. Entonces, no era el portal, no es portal, Michael. Pero está bueno explicarlo. Pero está bien. No, está bien verlo porque yo veo esto en las redes sociales y digo, chao, como si pasas del otro lado, desaparece. Sigamos revisando. No estaría mal. Pero que de repente, no claro, uno no sabe si una ficción o... No te cierres a las posibilidades. Oye, ¿qué pasa si entras y aparece de vuelta otro tú? De un universo mejor paralelo. Que el actual. No, no, un metaverso así, el Michael mejorado. Yo no reclama... Yo no sé si quiero conocer más versiones mías, maestro. ¿Ah? Claro. Llevo 36 años batallando con esta. Se va el asesino en cero potencial y entra el... Oye, vamos a otro avistamiento. Nos vamos a Japón, justamente. Mira, ahí estamos viendo imágenes. Esto es del 16 de marzo. Bueno, todos sabemos que hubo un terremoto de 7.4 grados frente a las costas de Fukushima. Fue producto de esto, luego de esto, que se ve este avistamiento que tenemos en pantalla, Alfa. Fukushima... A ver, estamos viendo obviamente la central nuclear que fue sepultada, digamos. Los franceses fueron los que hicieron el estudio más grande de esto junto con Chernobyl. Y la verdad es que dijeron, oye, sabéis que no nos están diciendo la verdad, esto no está del todo cubierto. Hay que tener ojo con lo que pasa acá. Y desde entonces, y solo desde entonces, la cantidad de avistamientos ufológicos que se ven en Fukushima es impresionante. Y este es solo uno más. Y la verdad lo que estamos viendo es casi un baile de luces misteriosas que algunos se atreven en Chile y en otros países de Latinoamérica, más para este lado sureño, les llaman las luces malas. Luz mala le llaman. Luz mala. Sí. ¿Por? Generalmente porque estaba, los primeros registros que hay históricos están vinculados a los cementerios. Y eso tuvo una explicación, al igual que los pantanos. Las formas de expulsión de metano, que los muertos al descomponerse, suena feo esto, pero es así, comienzan a lograr descolarse a través de la tierra y generan un proceso de combustión que parece una llamarada que se mueve así. En otros casos parece una pequeña luz de vela que se mueve y claramente, como está en un cementerio, uno dice un alma en pena, parece claro. Un espíritu errante. Luego se empezaron a ver en distintas partes y en Japón esto es parte del folclore también. ¿Hay explicación para lo que sucede en Fukushima? No, Miguel, ¿es un objeto volador no identificado o hay alguna sensación racional que podríamos dar al respecto que justo se da sobre la extinta central nuclear que generó una noticia a escala global? Esto y más registros a la vuelta de esta breve pausa comercial.
Ya estamos de regreso, seguimos haciendo Proyecto OVNI, analizando los registros más impactantes de estos últimos días. Antes de continuar, atención a este consejo. Expande tu espacio con este smartwatch de Oraimo. Pantalla táctil de muy fácil uso. Recibe notificaciones de llamadas, de mensajería instantánea, recordatorios, tus apps favoritas y mucho más. Encuéntralo a precio especial de 67.990 pesos en tienda.lared.cl. Excelente complemento. Seguimos con este video, Salfate, que revisábamos antes de irnos a la pausa. Esto ocurre, recordemos que el 16 de marzo hubo un terremoto en Japón de 7.4 grados frente a las costas de Fukushima, y se ven estas luces que estábamos analizando. Y nos quedaba esta pregunta: ¿qué explicación le podemos dar a este fenómeno que se da justo sobre esta central nuclear? Este video es del otro día, del 17 de marzo. Exacto. Al principio se había creído que era un reflejo en una ventana de alguien viendo a través de ella, y luego lo que vemos es alguien que graba la pantalla del televisor. Completamente descartado, no sucedió así. De hecho, este es uno de 5 registros de gente que notó por pocos minutos cómo estas luces comenzaron a aparecer y bailar. Ya. Acá viene lo interesante. Dado las condiciones del clima, la poca nubosidad y que nunca llegan tan abajo, ¿cierto? Porque están, digamos, a una altura de un promedio de un edificio de no más de 10 pisos, esas luces se apagan. Por lo tanto, no corresponde a nada conocido, creado por el hombre, digamos, que no se le permitiría en algún momento interrumpir sus luminosidades, que tienen una función. Están hechos para que se vean y que nada choque contra ellos y que indicar cuál es su posición en el cielo. Sí, es un objeto volador no identificado. Aunque se trataba de dar algún tipo de explicación, todos se fueron cayendo con el tiempo. Y hay que decir las cosas por su nombre. Fukushima, desde que se generó el desastre nuclear producto del terremoto del año 2011, se empezaron a ver en esa zona particularmente, y que hoy día los ufólogos japoneses van a capturar imágenes, nunca han cesado hasta el día de hoy. Parece que hay algo de interés con respecto a la radioactividad, porque ustedes se preguntan, ¿cuándo empezó el fenómeno de los ovnis? ¿Cuándo los ovnis son llamados platillos voladores? En 1947, que partió el fenómeno justo después del lanzamiento de la bomba atómica. Ahí no pararon más. No sé si hay una preocupación, un miedo o una curiosidad preocupante científica de parte de estas entidades, pero la radioactividad parece que es algo que les interesa, y no de buena manera. Parece que están preocupados por el uso que podemos darle. Wow, sigo insistiendo con la pregunta al inicio del programa. ¿Cuándo vamos a estar preparados para anunciar el hallazgo de vida extraterrestre? Parece que algunos lo estuvimos y después no. ¿Se acuerdan de este viajero en el tiempo de TikTok que venía como del 2491 sí, y que él anunciaba que en su época nosotros estábamos conviviendo con vida extraterrestre? Sí, John Tito. Pero que no se estaba pasando nada de bien. Todo lo que pase con respecto a este tema lo vamos a ir revisando en otro Proyecto OVNI. Perfecto. Monty, Juan Andrés Alfate, amigos, amigas en la casa, nos reencontramos mañana a eso de las 12:30. Que descansen.